¿Qué quieres ser cuando seas grande? Profesora, arqueólogo, policía, astronauta, doctora, veterinario, policía, médico veterinario, diseñadora de moda, competidor de carreras, veterinaria, astronauta, profesora, doctora de animales, policía, dentista. ¿Por qué te gustaría ser médica veterinaria? Porque me encantan mucho los animales y porque no quiero que sufran, no quiero que estén mal y los amo mucho. Porque me gustan mucho los animales. Menciona dos razones por las cuales quieres ser un médico veterinario. Porque ayuda a los animales y no quiero que les duela ninguna parte del cuerpo. ¿Cuál es la labor de un médico veterinario? Es cuidar a las mascotas y con las mascotas. Que eso puede adoptar las adopto como los gatos y los perros y todas esas cosas. Cuando seas una diseñadora de modas, ¿para quién diseñarás las prendas de vestir? Una para pequeños, unas para grandes, unas para bebés y lo hacemos de diferentes formas y bonitas. ¿Qué piensas hacer por tu comunidad cuando seas policía? La justicia. Ayudar a la gente. Ayudar a las personas. Invitar robos. Ayudar a los niños. Ayudar a los ancianos. Atrapar a los ladrones. ¿Por qué crees que es importante la arqueología? Porque me gusta explorar y también porque quiero investigar la historia de nuestros antepasados. Y porque me gustan los dinosaurios. Cierra los ojos y por unos segundos imagina cómo sería la vida de un astronauta. Reportando desde la luna. Me están atacando en el espacio con este extraterrestre. Y me están lanzando misiles de este avión del espacio. Y están lanzando mi cohete los extraterrestres y no puedo salir del espacio jamás. Por favor, ayúdenme. Que vengan rápido antes de que se acabe el tiempo. Yo veré qué hago. ¿Por qué sueñas con ser astronauta? Para ir a la luna, ver las estrellas y a saludar los extraterrestres. Porque no hay gravedad y puedo saltar y puedo conocer amigos. Puedo ver las estrellas y ojalá un día pueda coger la escalera y llevar una estrella a mi casa. Eso sería grandioso. Cuando seas una gran dentista, ¿cómo podrás ayudar a proteger los dientes de tus pacientes? Le curo las caries a las personas también, porque sana los dientes también para que los humanos tengan una sonrisa muy feliz. La doctora cura el resfrío y la panza, hace recetas y revisa la garganta. ¿Qué más hace una doctora? Cuida la salud de las personas. Señoras y señores, a continuación, una gran promesa del automovilismo. Hoy les presentaré a un niño con muchos sueños, Miguel Ángel Atala. Hola, hola. ¿Qué quieres ser de grande, Miguel? Un competidor de carreras. ¿Y por qué? Porque me gusta la velocidad, porque me gusta Rayo McQueen, porque me gusta, bueno, me gusta la velocidad, sí, bueno, las cosas rápidas. La maestra enseña la lección. Usa tiza, lápiz, puntero y pizarrón. Quiero enseñarle a todos los niños del mundo entero lo que yo sé.
me gusta mucho el cole. Yo quiero a mis profesores y también porque nos enseñan cosas muy lindas, también muy importantes. Nos enseñan las sumas, las restas. Y también me parece muy lindo porque ahí me encanta compartir y tener amigos. ¿Cuál es tu mayor sueño por cumplir cuando seas más grande? Cuando sea grande, yo quiero ser una profesora como ustedes. ¿Me podrías dar la fórmula secreta para cumplir todos estos sueños? Debo estudiar ciencias, matemáticas y educación física. Ir mucho al colegio para ser un niño fuerte. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Amiguitos, llegamos.